Aruna Dan Abisene. Yo venía acá por jugar la pelota y gracias al grupo por aceptarme en Huracán con un compañero, con un amigo. Yo prometo al grupo, a mi staff, que yo trabajo duro con mi compañero y todos vamos a romper todos los equipos acá en Argentina. ¡Vamos! Y él vino con... totalmente enfocado en triunfar, ¿eh? Ha dejado una hija, ha dejado a su esposa, él está enfocado en triunfar en el fútbol argentino. Dios quiera que el de arriba le dé una mano grande, las condiciones las tiene y para el bien de todos. ¿Quién es el mejor entrenador del mundo? Señor Néstor Pozo. Es para mi padre, mi coach, señor Néstor Pozo, y mi compañero en el vestuario, porque todo el tiempo el padre me habla cuánto yo me sentí mal, Aruna, acá, cuánto vos tenés huevos, vos jugás. Yo fe en vos. Dice mucho que soy el papá, ¿eh? Mirá que no soy el papá. Después tengo lío en mi casa, si no, ¿eh? Y él dice que mataba leones, no sé si es cierto o no. Decirle que te lo haga y aparte después cómo le hacía a los leones. ¿Qué hacías antes de jugar al fútbol? Sí. ¿Qué hacías? Y, yo no es un cazador de león. Mi padre no me entendí bien. Yo le explica que papá, porque yo no hablo muy bien castellano, disculpa. Yo le explica que papá, mira, a mi país, el nombre de la selección nacional de mi país es el león. Claro. Y toda la gente de mi país me llama león porque yo tenés el carisma de un león. Pero los leones, cuando hace un gol, festeja como un león. Ah, sí. ¿Cómo es el festejo? ¿Cómo se llama? Que en un gol que hiciste, mamá, jugando para la reserva de Huracán, enfrente estaba Talleres de Remedios de Escalada. Y vos habías arreglado con tus compañeros, sí, un festejo. Sí, loco. Mi compañero me dijo que era una hora gol festejar. Oh my God. Después, que había gente amiga, ¿eh? Si no sabe que todavía estamos ahí. Disculpa, después de gol, me voy a festejar. Yo miré atrás. Solito. Solito, Ah, ok, vamos a festejar. No. Claro. Remaba ¿Cómo solo. ¿Cómo era, Néstor? Un, arreglado. Dos, tres, cuatro. No. O sea, interminable. La idea, Néstor, era que todos vayan a festejar con él. Pero no en un partido oficial. No, solo. Estaban con pechera. Yo le expliqué que en un partido amistoso, claro, aparte gente amiga, en el taller está el Trapito Vega, Nahuel Fioreto dirige. ¿Se fue el corpo? No, se fue como si hubiese ganado la Champions. Imaginá la gente de Talleres, ¿no? Decir que, bueno, ya te digo, gente amiga, y después le hablaron muy bien a él y él entendió. Y él es muy buena persona, es muy... Todo te dice gracias y aprende y escucha, eso es lo bueno. En Huracán, sí. La primera, la reserva, no importa, jugar en Huracán. Sí. Y una otra equipa viene ahora, yo le di después.